¿Por qué demonios el agua de las playas en Chile es tan helada? Te cuento por qué pasa eso. Esto sucede porque el agua que baña las costas de Chile proviene de una corriente circumpolar, es decir, que viene desde la Antártida. Como pueden ver acá en esta aplicación, en esta página que se llama Windy, la cual entrega diferentes mapas pronósticos del clima, digo, cómo se encuentra el tiempo actualmente. Y este es específicamente un mapa de las corrientes marinas. Como pueden notar, esta corriente, que es la corriente circumpolar, que proviene de la mismísima Antártida, como podrán notar, el agua es muy fría. Esta corriente se junta acá, sube, viene la corriente potente y choca, impacta contra la parte austral de Chile, desde Chiloé un poco más al sur, impacta aquí y se generan dos corrientes. Una de ellas es una que baja o va hacia el sur, que es la corriente del Cabo de Hornos, y otra corriente que va hacia el norte. Esta corriente es la llamada corriente de Humboldt, que es la razón de por qué el agua sea tan helada en Chile. Como pueden ver, el agua viene por acá, impacta, sube, el agua que viene de la Antártida. Entonces esa es el agua que termina bañando las costas de Chile y generando agua tan fría porque proviene de esa zona aún más fría trayendo esa agua. Si bien hay algunas excepciones en Chile donde el agua no es tan helada, claro, la isla de Pascua no cuenta, que si bien, o sea, cuenta dentro de Chile pero no se encuentra en la parte continental, y considerando Chile, esta es la zona donde tiene el agua más cálida, donde se encuentra a unos 25, un poco más grados de temperatura, y como pueden notar no se encuentra dentro de esta corriente circumpolar ni dentro de la corriente de Humboldt, que por eso, o sea, una de las razones de por qué no tenga agua helada como en el resto. Y las excepciones ya de Chile dentro de su parte continental la podemos ver, por ejemplo, en esta página que se llama seatemperature.info, que nos entrega información de la temperatura del mar, y aquí dentro de donde destacan es, por supuesto, la isla de Pascua, y luego le sigue Arica y Juan López, que es una playa que se encuentra dentro de Antofagasta. ¿Y por qué se dan estas situaciones, que sean sitios, playas con mayor temperatura? Tiene más que ver con el punto geográfico, de cómo son esos lugares. Porque no afecta tanto el sol, por ejemplo, que pegue directamente. Me imagino que a muchos les ha pasado que están en una playa con mucho calor, mucho sol, pegando fuerte, se meten al agua, pero el agua es muy helada aún, a pesar de que el sol esté fuerte, porque el sol pasa a segundo plano, cuando lo que importa es de dónde viene esta agua, que es de la Antártida. Y hay ciudades o sitios donde se da distinto, como por ejemplo Antofagasta. Como pueden ver este mapa, las corrientes marinas en esta zona no se mueven tanto. Es un sitio de residencia del agua mucho mayor, por lo tanto el agua se queda ahí bastante tiempo, y ahí sí alcanza el sol a hacer su efecto y a calentarla un poco. Entonces por ello es que en esta zona, en Antofagasta, Hornito, donde también se ha tomado alta temperatura del agua en comparación con el resto de Chile, sucede por ese efecto. Como pueden ver aquí, el agua se mantiene quieta mucho más tiempo que en otros lugares, como por ejemplo ya más abajo, donde el agua se mueve bastante y no alcanza a calentarse. Así también ocurre más al norte, porque aquí en Iquique también, donde las playas son un poco más cálidas, también se da este mismo efecto, que el agua se mantiene, tiene un periodo mayor de residencia en esta zona, por lo tanto ahí sí se alcanza a calentar. Y lo mismo acá un poco más al norte, en Arica, también se mantiene este mismo efecto, que el agua se alcanza a calentar más por eso, porque depende más de la zona geográfica, porque la razón mayor del agua fría es la Antártida. De esta corriente circumpolar choca, sube y mantiene las playas heladitas. Así que eso, espero que les haya gustado, que les haya quedado claro cómo sucede esto y por qué ocurre que el agua es tan helada en esta zona.